bonito, pero como pues llovió el tiempo, hicimos el cambio aquí de emergencia, pero estamos apretados, pero con muchas ganas de cantar para todos ustedes. Y gracias por el apoyo, muchas gracias. Maestro, por ahí se ve muy bonito, por ahí en las pantallas, tanto corazón, tanto like, de verdad, se aprecia mucho, les agradecemos de todo corazón. Y le mandamos saludos a toda la raza, que nos apoya, a la gente que nos sigue. Y vamos por ahí, seguimos recordándoles, seguimos invitándolos este viernes 25 de marzo, por ahí en el Club Aragón, Trini la Leyenda, ese relicario y banda Perla del Bajío. Saludos para Aurora López Cruz, a Jaime Santibáñez, por ahí nos ha ayudado a compartir a nuestro tecladista. Por ahí. No, sí, también, como no. También merece sus saluditos. Que a veces se pone un poquito cargadito, pero ahí anda. Y para el compita que nos está acompañando también, porque ahí para todos los colegas músicos de todo el mundo, de todo México y de Estados Unidos. Ahora también nomás te faltó, compadre, que... Compadre, compita, nomás te faltó ahí que dijeras también que para... Vas a rifar una chiva y todo eso. No, no, por ahí. En los 15 de Rubín. Un saludo cordial por ahí para el amigo Chayo de Grande hasta Huetamo, Michoacán. Ahora, saludos para el amigo Chayo, a... José Arana, para todos los compañeros músicos. Órale, compadre. Estamos bien a te mandas con todos. Saludos. Compositor de esta canción, gran amigo, gran hermano, el señor Ramiro Aguilar. Órale, compadre, gracias. Están solicitando Caetano. Gracias por darme tantas buenas canciones, son muchas canciones. Le he grabado como cerca de 70 canciones al gran amigo Ramiro Aguilar y las que faltan todavía, dice. Órale. Te piden la muerte del gavilán. Me piden la muerte del gavilán. Mario Hernández García. Maestro, ¿qué mezcal está pidiendo? A ver. Mezcal del Rey de Oro, sí, se lo recomendamos.
pueden hacer sus pedidos. ¿A dónde, maestro? Pueden hacer sus pedidos, al decir. A ver, sería lo mejor comercial aquí, compadre. Comercial por mezcal. A ver, pues, tenemos aquí de variedades. Tenemos de variedades aquí. Mezcal, el rey de oros, pura calidad. Hay dos tipos de calidad, el bueno y el más fuerte. Dijeron por ahí, para los que son más borrachos, es el más fuerte. El otro, el más suave, son para los que apenas se empiezan a tomar. A ver, Rafita, levántalo. A ver, Rafita, siéntalo por ahí o a López Lular también para la transmisión. Claro que sí, el bueno, el bonito y el barato. A ver, el otro de la foto. A ver, pues, tenemos un mito solidito para el amigo Silverio García, baterista también de amigo Trini, la de leyenda, perdón. Alias La Camocha, dice. Tenemos aquí solicitando, era casada. Y claro que sí, aquí ando su guache. El otro baterista, el otro Camochita, Junior. Pueden tocarme, era casada para su C. Olvera. Claro que sí, saluditos hasta Escatiopan, claro que sí. Me pueden cantar la de Frente al Altar. Ándale, cabrón, ya me resultó una novia. Jaime Santibáñez es mi novio, dice. Ande, pues. Me puede encantar la canción de Cayetano Quintana, claro que sí. El corrido del Liebro también, ya lo, ya. Y la del Estribo, claro que sí. A ver, Rafita, ¿qué tal? Para el compa Davis, Sendario García, hasta vuelta. A la gente de San Luis Potosí, saludos también para ellos, que por ahí estarán próximamente en San Luis Potosí. We'll be right back.
señor Ramiro Aguilar, gran compositor. Yo le cambié el nombre, la canción se llama en realidad Teresita, pero yo le puse el título de Amorcito, ya lo vemos alegando hasta que... Este es un pedacito de la canción, ahí le va. Amorcito, y que es tu cumpleaños, a tu casa te vengo a cantar. Decirte lo mucho que te amo, que mi muerto nos separará. Para todos los que cumplen años. Estás gritando la de 30 años, claro que sí, amigo. A ver, pues, para el amigo Chío, para la amiga José, que está pidiendo vete ya, dice. Y cántale con sentimiento. Para el amigo Albi Rosales, amigo, me puedes complacer compartiendo en el alma. Es una de mis favoritas, cántela por favor. Trini la leyenda, me encanta. Para el amigo Tejoncito. Para el amigo Tejoncito, el compañero. Queremos saber. Chin también. Queremos saber si ya sirvió a la esposa. A ver si ya dio a luz. Para el amigo Chinoy García, claro que sí. Para el amigo Gary. A ver, Rafita, ¿qué tenemos por ahí? Saludos ahí para el compa. Para el compa Servando Rojo hasta Okeechobee, Florida.
allá para Suce. Están pidiendo mucho la atención de la casada. Van a salir todos, todas. Ya se cansaron los compas, pero. Y eso todavía no va ni la hora. Saludos hasta Chicago. Saludos a toda mi gente en Chicago. Y para todos, con mucho gusto. Gracias por el apoyo. Mi gente de Chicago, la gente de Florida, de las Carolinas, de Indianápolis. Ándale pues, otra vez, me pueden complacer con el tema, la del estribo frente el altar, la sopa de copas también, está mucho solicitando por aquí, la gente, Peque, ya también, claro que sí, pero estamos aquí para complacerla, para la amiga Luz, para amiga Rosa Lubiano, partiendo en el alma, porfa, me puedes complacerla del frente del altar, Arly Damas, Ramón Prieto, saludos desde Green Bay. A ver, ¿qué tenemos por ahí, compa Rafita? Dice por ahí, saludos para Miguel Martínez, saludos para su esposa Carolina Benzos también, claro que sí. Gracias, gracias por el apoyo, gracias a toda la gente que nos mira, a toda la gente que nos sigue. Francisco García. A la gente de Monterrey, Nuevo León, también los saludamos hasta por allá. Llegaste a tiempo, claro que sí. Francisco García. Francisco García de Monterrey, Nuevo León. Allá para el compa Francisco García de Monterrey, Nuevo León, creo que sí, saluditos hasta por allá. ¡Andale pues! ¡Llegaste a tiempo! ¡Tenemos temita en puerta! ¡Hola, Valdemar! ¡Me va a arrojar! Los músicos, tómense algo, madre, para que aguanten un poquito. Sí, amigo, dos horas, ¿sí? Quiero un shot, amigo. Saludos ya para la gente que pidió esta bonita canción, que fue romántica. Gracias, gracias por el apoyo. Gracias, les agradecemos de todo corazón. Gracias a toda la gente que nos sigue, a toda la gente que nos sigue en las redes sociales, en los eventos. Allá para los caimanes también. Saludos para Mimi. Saludos para todos. Jessy Sayala, saludos. Hasta Austin, Texas. Dice por ahí, saludos para el compa Adrián Ventura también, por ahí le mandaron saludos. Se va a echar un shot, dice el amigo Adrián, mira. Fermín García, a ver, todo el que quiera. Amigo Fermín García, a ver, ¿quiere echar acá el shot? Ah, que le eche largo. Mira, mi amigo creo le cayó el vampiro. Oye, mi amigo Adrián, creo que te cayó el vampiro anoche. Hay que cerrar la ventana. Que cerrar la ventana, no va a entrar más vampiros de esos. Bueno, pues ya estando aquí, vamos a echar otro día también. Te quería poner, que bueno, para la garganta, pues vamos a ver. Te quería poner alcohol en el cuello para que no te lo infecte. Pues ahora que están diciendo los saludos, está subiendo. A ver, maestro, están solicitando una canción. Ahorita que estamos pisteando, una que se llama Siempre Borracho. No te enojes, pues chulo. Pero estamos para complacer a toda la gente. Vamos a complacerla, muchachos. Borracho, siempre borracho. ¿Pero tú por qué darle espalda a la cámara? André, pues, tenemos un bonito solito para Lupe Casas. Ay,
Jaime. Y Francisca. Mira para la cámara. A ver, dígame. Mira para la cámara. Ah, que ya me está regañando, dije. Ándale, pues, vamos a ir avanzando esta bonita noche. Transmisión en vivo, Trini, la leyenda, claro que sí. Pidan su canción favorita. Esta se llama Borracho Siempre Borracho. Compartan más, cualquier cosa de aquí se van a llevar, algún disco, alguna playera. Hay gente que todavía usa los discos, compadre. Yo, como tengo un carro viejo, todavía uso el disco, todavía trae disco el mío, pero hay unos que ya no traen, compadre. Puro radio. Se van, pueden llevar lo que sea, menos los músicos, pues no me van a dejar sin nada. El mío no trae, maestro, porque se lo volaron anoche. A ver, por aquí, maestro, tenemos mucha solicitada también la sota de copas y partiendo el alma. A ver, maestro. La sota de copas, por ahí, muchachos. Sí, se las hacemos, no se las hacemos, muchachos. A ver, aquí tenemos por ahí unos artículos de Trin, la leyenda. A la gente que esté compartiendo más y nos ayude a regalar un like, se va a llevar de regalito. Disco, taza, cachucha o ya sea una playera del mero Rey de Oro. También tenemos sombreros por ahí, claro que sí. Claro que sí que tenemos, o el mero mezcal del que él usa en cada presentación, en cada evento, es el que usa. ¿Tenemos por ahí, temita? Sientes igual que, ¿verdad? Tenemos por ahí el tema, la sota de copas. ¿Listo? ¡Vámonos!
dice para todos ustedes. Thank you.
Saludos para Eric Sánchez Cárdenas. Eric Cárdenas Sánchez, saludos. El rey de reyes. Sí. El oro es oro también. El oro, oro está pidiendo. Venía rato pidiéndole el estribo. También tenemos el tema. Es para Radio Variedad. Las que Variedad. Nos hagan falta, las vamos a. En la otra transmisión, las vamos a. Paloma herida. Ay, incluir porque. Allá no te puedo tocar todas. ¿Cuál? La que usted quiera. Échate al pie de un árbol. Ah, caray. Pie de un árbol. Saludos a toda la gente de Florida, gente de Norte Carolina, gente de Georgia, gente de Sur Carolina también, a la gente de Chicago que nos apoyó bien bonito, gracias, gracias de todo corazón. Gracias, les damos a todos allá por Chicago, Illinois, allá por el estado de Washington también, Los Ángeles, California, todo el estado de California. Te mando saludos, Charlie Martínez. Oh, allá para mi compita Charlie Martínez, un abrazo, compita. Saluditos y gracias por el apoyo, gracias por seguirnos. Y seguimos invitándolos por ahí este viernes 25 de marzo, por ahí en el Club Aragón, por ahí con ese relicario y banda Perla del Bajío. Houston, Texas, por aquí los invitamos, los seguimos invitando. Viene para la gente de Huetamo, a la gente de Cuchillo. Está pidiendo el liebro. Para la amiga Xochitl que por ahí está solicitando el liebro. Thank you.
amigo, me dio por mí la forma. Hasta los ojos me ardí, vamos a estar aquí porque ya me cansé de estar parado. Uno ya está viejo. Dime si no, Rabita. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Borracho sin cantina, maestro. Aquí dicen que no estás tan viejo. Que todavía aguantas. Dicen que si todavía aguanto. Ah, caray. Es indirecta o es directa. No, pues aquí está bien directa. Ahora sí pregúntame lo que quieras, no hay bronca. Le hacemos todo lo que quieras saber. No, dice, no, todavía aguanta. No, ya me suelto. ¿Cuál más? Deja tomar ni siquiera. Salud, salud, que todos griten desde su casa. Dile salud siquiera a los que están en su casa con agua o con lo que sea. ¿Está pensando en una cervecita, Irene? Sí, salud a todos los que están en su casa tomando. Tomando este. Yo quiero mi cocón. Bueno, saludos, salud para todos. Todos los que están en su casa diciendo salud, salud, salud. Aunque sea con agua, con alcohol, con mezcal, con trabajo. Con todo lo que haga adelante. Sí, maestro. Mándale saludos por ahí a toda la gente. Mándale saludos al chicharronero de Guaitamo, porque está mi compadre. Oh, sí, por ahí al. Por ahí al Siete Mugres de parte de Jaimito Santibáñez. La gente de Ciudad de la Galera, amigos, saludos. A la Parota, a la Pichangio, a Guayameo, saludos, órale. A San Jerónimo, a las juntas. Del tanque al Salitre. ¿A dónde vas? Hasta California. A Nueva Jersey. Allá para el compa Nueva Jersey. Gerardo Rojas. Hasta los Nueva Jersey. Le mando un saludo a su bellito. Por ahí un abrazo fuerte también. Nueva Jersey. La gente de Nueva Jersey. ¿Y Tuxantla? No, ese no me lo digo. Ay, y hasta Tuxantla, Michoacán. Para Tuxantla, Michoacán, a mis paisanos, a mi rancho, a mi pueblo, saludos. A Arroyo Seco, al Timbinal. No, que era de Huetamo, maestro. Timbuscatío, Tarancatío, Tamata, El Olivo. Y pueblos que voy pasando, Parico, Aaron Laureles. ¿Dónde más? El Timbinal, la gente del Timbinal, sí. Saludos, claro que sí. Darín, Hidalgo, San Miguel de Allende. San Miguel de Allende, Dolores Hidalgo. Saludos, a Dolores Hidalgo, Guanajuato. Guanajuato, saludos. Para ser precisos. Allá para todos los caimanes también de Huetamo. Fíjate que algo chistoso, el otro día fui a la junta de caimanes, perdón, a la junta de promotores. Y me di cuenta que después, a la otra vez que no fui, creo que hubo hasta pleito, compadre. A veces aquí se pelea uno hasta por un dólar, la otra vez, unos músicos que traían antes se pelearon por una cora. Eran tres músicos y en la lavandería, nomás que le metes cuatro coras. Entonces, pues nomás eran tres los que se unieron, y la otra cora, ¿quién le iba a poner? No se hablaron como un mes por una cosa. Es ciertito. Cosas que pasan en la cosa de. En la cosa de las agrupaciones. También el otro día había una promoción de. Por ahí de las hamburguesas. Eran dos por un dólar las hamburguesas. Ya ves que casi traen puro plástico, la verdad. Sí. Entonces le das el cuate agarraron entre los dos. El paquete pues de una dólar cada quien. Entonces le daba la mordida así, y en cuanto le daba la mordida, le daba el jalón hacia la hamburguesa para afuera, no para adentro, para afuera. Porque si le ganaba para adentro, yo creo que se mordía los dedos. Saludos a Huetamo. Pero más que nada, San Lucas. La gente sabe quién estoy hablando. Ay, cabrón. Y un día, pues hemos pasado muchas cosas tristes, la vida tiene cosas tristes, tiene cosas bonitas. La gente piensa que nada más uno se la lleva en puro ver ciudades bonitas, diferentes partes, pero no. A veces vivimos una vida, ahora sí, sin,
agraviarlo presente, digo, ¿qué se ha dicho? Una vida de pena. La verdad, sí. Una vez con la anterior agrupación, se llama Los Players, nos aventamos hasta casi desde Tuzantla hasta, no me acuerdo si fue Oregon o Washington, a puro refresco con Sabritas. Entonces de ahí saqué la idea del estilo, vamos a comer al estilo, pues nomás en lo que te parabas echar gasolina, aprovechaba lo que cayera. Entonces traíamos un mapa grande. Ahora no es que GPS, ¿verdad? Eso todavía ni soñaban en ponerlo. Allí van a salir unos, por cierto, que unos nuevos que van a decir hasta cuando te equivoques, ¿verdad? No es para allá, pero no intentes, no es para este nada. Pero les hubieran dejado GPS, ¿ok? Si se pierden a cada rato. Pues pudiera decirles muchas cosas, pero veníamos a tocarle nuestra música. Ahora, no, pues gracias, mi gente, por compartir nuestra música, por apoyarme durante tantos años. Pues a lo mejor nos piensan que ya ni cantaba, pero olvídense. Todavía tengo para muchos años. Sí, todavía aguanto. Para que descalen nomás. Para que lo... ¿Qué pasó, Jaime? Dice que para que le escale el anillo. Explícate con el anillo. Puso cargadito. Oh,
Lo que pasa es que mucha gente, para mí es muy importante esto. Después voy a transmitirles también con mariachis, también con, como sea, con norteño, con banda. Quiero comentarles algo que yo siempre he respetado la música viejita. Para mí es la más importante. Yo no escucho casi música nueva, porque así, como dijo un paisano, puras, ¿para qué les cuento? No, mis respetos para toda la música, pero a veces veo por ahí en los medios que hablan de la música, de la mala música. La verdad, los buenos cantantes, los buenos artistas, los buenos compositores se nos están yendo, pero hay que revivirlos, mi gente, hay que revivirlos con la buena música, como música del señor José Alfredo Jiménez. Había muchos compositores muy buenos anteriormente. Hay muchísimos compositores que en realidad yo no sé por qué les da por hacer malas canciones. Digo malas canciones porque hablan mal, ¿verdad? Pero para mí las canciones bonitas que hablan de amor, que no hablan, por eso no incitan la violencia, muchas cosas, son las más importantes, porque hay que meternos en algo bonito, algo sentimental, como en los tiempos de los 60, de los... la china, pero por más que mejor me entiendan. Bueno, vamos a tocar una canción. He grabado pocas canciones del señor Marco Antonio Solís. Saludos para mis grandes amigos de los Bukis. Tengo muchos amigos ahí, mis compadres, saludos, un gran abrazo para el Guadarrama. Y a mi gran amigo el Chivo, el para todos. Saludos, se llama Vete Ya, a nuestro estilo. Saludos para todos, dale más. Hasta Morelia, Michoacán, saludos. Oh,
nuestra bonita noche. Tenemos por ahí unos saluditos para la Sol de Guerrero, que nos está viendo, claro que sí. Para Araceli Mendoza. Saludos al más guapo de la banda, Osvaldo Martínez, claro que sí. Ah, mira, güerito, ¿qué traemos por ahí? Para Ronald López, claro que sí. Y a Pozo Rocco, como jitomate, mi amigo. A ver, ¿qué tenemos por ahí, compa Rafita? Vamos a ir leyendo los comentarios por ahí. Dice que está hecho de pura parota. ¿Sí o no, compa? Vaya a comer un chingo de parotas, así cocidas y todo. ¿Sí o no? No los conocen. No los conocen las parotas. Mándale saludos, pues, a tu fan. Saludos. Para los fans. Bueno, le voy saludando por ahí a la gente que nos sigue, a la gente que nos apoya. Es de las juntas Michoacán, al lado de la... Después de las juntas siguen las puertas. No me chile, no me chile. Saludos para la familia Doroteo Arellano. ¿Ah? A Doroteo Arellano. Saludos a Doroteo Arellano, que es Doroteo Arellano. A la familia Maldonado, compadre. Para Flor Soto. Para Flor Soto, a la señora, parece lotería, compadre. Bueno, pues le seguimos recordando por ahí. Lo esperamos este viernes. San Luis Potosí, saluditos, sí, sí, cómo no. Este viernes 25 de marzo por ahí en el Club Aragón, por ahí con ese relicario, banda Perla del Bajío. Y claro que sí, el Rey de Oros por ahí, Trini, el 25 de marzo, Club Aragón, Houston, Texas. Saludos, saludos para toda la raza que nos apoya, de todas partes del mundo, creo que sí, allá para la gente de Tierra Caliente, también la gente calentana. Saluditos con mucho cariño. Que más permitieron, que más dieron. Le vamos a mandar cosas hasta donde se pueda.